Bienvenido a The Voice. Veo tu emoción, tus lágrimas, tu verdad. ¿A quién le estás dedicando esta interpretación? A mí mismo. El amor empieza por casa, qué lindo. ¿Cómo te llamas? Qué bonito. Tylor Fritzson James. ¿De dónde vienes? ¿De dónde tú vienes? Yo soy de Haití. ¡Ah! Haití. Vuelvo y repito. Cerca de Cuba. Vuelvo y repito de darle las gracias a Chile por recibir siempre a los emigrantes de su país, tratarlo con cariño. Es muy importante el abrigo. No todos tenemos la posibilidad de estar felices en nuestro país. A veces huimos por necesidad, por problemas familiares, por problemas económicos, y esto es un caso. Aplauso, Chile, gracias. Haití en la casa, Haití en la casa. Yo te quería preguntar, ¿viniste a Chile con tu familia, con amigos? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo vine solo porque antes yo tenía un hermano, bueno, se fue de Chile. Entonces me quedo solo, pero gracias a Dios, Dios me dio una nueva familia, no es de sangre, pero yo creo que ellos están conmigo ahora. Wow. ¿Están acá? Sí. ¿Sí? ¿Pueden pasar a saludar? Sí, que pasen. Wow. Wow. ¡Felicidades! te quiero preguntar cómo se dio esta conexión con esta familia que elegiste y cómo la familia también se conectó con él. Ella es una segunda mamá para mí. Ah. Okay. Pero cuando... La verdad, cuando yo estaba sin trabajo, ella me aceptó y me dio trabajo. Ahora yo no voy a decir que yo trabajo con ella. Es como una mamá. Claro. Voy a decir a Dios gracias porque me dio este chance para encontrar personas hermosas en mi familia, en mi vida. Gracias a Dios. Y gracias a Chile también. ¡Qué linda historia! ¡Por Dios! ¡Wow! Wow. A mí me gustaría... Sí, a mí me gustaría agradecerte por venir, porque... Lo que hiciste, más allá de este hermoso momento, de esta hermosa foto que estamos viendo, lo que hiciste vocalmente nos estremeció el corazón a todos. Y me gustaría saber cómo partió el canto en ti, porque es algo tan... O sea, te escucho y es como si escuchara una leyenda de la música. Sí. Es como... Es algo muy parecido a lo que me pasa como... Y te vi muchos juegos como que usa Prince, de esto de como de gritar una nota y como de... Esa energía... tan intensa, pero al mismo tiempo tan controlada por ti. O sea, es como estar al frente de una leyenda del canto y me gustaría saber de dónde fue, cómo apareció. Ok, bueno, desde pequeño yo tengo una hermana, ella cantaba, pero desde pequeño yo empecé a cantar en la iglesia, el gospel, el soul, wow. el R&B y después hasta Increíble. El día de hoy. Sí. Increíble. A mí me encantaría, ya sea en este programa o no, quedar en contacto contigo y invitarte a cantar, si es que te puedo prestar mi plataforma, porque realmente siento que tú vas a ser enorme en este país y en el mundo. Gracias por venir, sería un honor tenerte como coach y estar en mi equipo. Me encantaría cantar contigo, estás invitado a cualquiera de mis escenarios y me encantaría entregarte mi plataforma en lo que pueda, ayudar. Y aprender de ti. Bueno, yo quiero felicitar a tu nueva familia, James, porque eso habla muy hermoso del corazón de ustedes. Que lo tengan como un hijo, como parte de la familia, eso no siempre se da en este tiempo. Eres muy bendecido, muy, muy bendecido. Solamente quiero hacerte una pregunta, James. ¿Tú puedes ir a Haití o no puedes? Bueno, por ahora no puedo porque... ¿Tus papeles todavía no están bien o estás en proceso? Sí, está en proceso. Están en proceso. Sí. ¿Y tú crees que eso se arregle pronto? Sí, creo, espero eso. Sí, wow. Yo me encantaría que estuvieras en mi equipo porque cantas precioso. Esa canción es de Whitney Houston, es muy raro escucharla en un hombre. Sí. La verdad lo hiciste a tu estilo y maravilloso y... Y ahí tú lanzaste a través de tu voz todo lo que has vivido. Pero a mí me gustaría ofrecerte, James, que cuando estén tus papeles, poderte pagar tu boleto para que vayas a ver a tu familia. Gracias. Cuenta con eso. Gracias. Y si ellos pueden venir acá, también yo te lo ofrezco para que puedas ver a tu familia, a tu primera familia, y que ellos vean a esta nueva familia que Dios te ha dado. ¿Hace cuánto que no ves a tu mamá, James? 5 años. Wow. Y la debes de extrañar, pero muchísimo. Bastante. ¿Verdad, mi amor? Claro. Así que, por favor, yo después, a través de la producción, con quien tú te quieras ir y en donde tú estés, me gustaría estar en contacto contigo para poderte bendecir, porque Dios me ha enseñado a bendecir y a sembrar, y tú eres muy buena tierra. Y si yo puedo ser ese instrumento para bendecirte, para que tu familia venga a verte o tú vayas a verlos, cuenta con eso. Gracias. Tu familia, bueno, tu familia en Haití, ¿sabías que te presentabas hoy aquí en el programa? Sí. ¿Quieres decirle algo? ¿En francés o...? Sí, en francés. Como te entiendan ellos. Como te entiendan ellos. Ok. Mamá, je veux te dire que je t'aime et je suis ici en The Voice et c'est un grand jour pour moi d'être ici en face d'autres personnes qui parlent d'autres langues et je t'aime beaucoup. Venga. De más está decirte, nosotros, bueno, somos del Caribe, somos de Cuba. Sí. Nos identificamos mucho contigo. Tenemos una gran admiración por tu país. De hecho, te iba a hacer una propuesta parecida a la Yuri, pero te voy a hacer la parte de nosotros. Nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de visitar Haití. Okay. Y en un momento determinado, el día que tengas tus papeles, nos gustaría acompañarte como Haití. Gente de Zona Haití, y ver de qué manera podemos hacer una donación a familias, a personas que estén separadas de sus hijos, a emigrantes, no sé, que tú utilizaras a Gente de Zona como soporte para lo que tú... Para hacer algo por Haití. Nosotros venimos de un país que es bien difícil y sabemos lo que significa separarse de la familia, pero para nosotros... Está de más decirte que eres un gran cantante, Dios. Que te queremos en nuestro equipo, que te queremos en nuestro equipo. Todos te queremos, todos estamos bien, pero... James, ya eres ganador. Para mí, tú eres un ganador, ¿no? Y está en tus manos, con cualquiera de los cuatro que tú decidas, haremos un excelente trabajo contigo, aprenderemos mucho de ti. Y gracias a ustedes por acogernos. Sí, felicidades. Un gusto. Bueno, yo... Después de todas estas ofertas y todo eso, yo también te ofrezco toda mi experiencia para que podamos trabajar y que puedas realmente establecerte y tener una carrera. Claro. Y que puedas tú también inspirar a muchos otros. Y tu familia acaba de crecer, porque estamos todos contigo para lo que tú necesites. Todos. Así que, bienvenue. Je parle français aussi. Ah, tu parles français. Oui, je parle français. Y aquí estamos para ayudarte, pero ya estás en un momento en que tienes que decidir con quién te parece, pero va a ser un gran trabajo quien sea, porque realmente eres un gran cantante y tienes una voz que brilla en los cielos, así que felicidades por eso también. Yeah. Bueno, sin mentir, ustedes son, no sé, son increíbles. Fue como difícil para elegir, pero hoy dije, la primera persona que voltea, me quedaré con esa persona. Pero son los chicos. Esta sí no me la creo, de verdad. Bueno, esperemos, creo que esto es una gran experiencia. Ustedes, para todos los que están viendo este programa, creo que es una gran... Darte las gracias por escogernos a nosotros. Eres un excelente cantante y esperemos que podamos hacer un buen trabajo contigo y que ustedes lo disfruten. Así que gracias. Gracias. Los acompañamos, los acompañamos. Vamos bien.